Y te cuento, mi querido Manuelito, que este fin de semana no solamente hubo boda, también hubo escándalo, también hubo arrestos. Fotos de collage, por favor. ¿Recuerdas que nosotros hablamos aquí de que entre Yailin y Tekashi 69, para mí los dos eran una, ya sabemos qué, y no sabía yo quién se me hacía más apestoso, si él y ella, ¿no? Yo lo sabía desde un principio que esta relación nefasta, esta relación no iba a ir para ningún lado por la forma como es Tekashi, por la forma como es ella, ¿no? Tekashi es un hombre que tiene muchos vacíos, que tiene muchas inseguridades, muchos miedos. Es un hombre que cree que con el dinero él puede comprar todo, puede tener todo, o puede incluso comprar el amor de un ser humano, ¿no? Y hay cosas tan valuables como la salud y el amor que no se compran en ningún lado. Eso la gente te lo da porque te lo quiere dar y cuando le nace el corazón. Pues resulta que parece que ya ellos ya venían trayendo problemas y parece que Yailin estaba grabando en República Dominicana en un estudio de grabación y ella tenía varios días, parece que hasta le había contratado a un investigador privado para seguirla. Entonces parece que Yailin ya tenía varios días siguiendo ese estudio, salía a altas horas de la noche, dicen que salía borracha, que como que pensaban que entre ella y el productor se andaban dando sus arramagos ahí en el estudio porque se quedaban a altas horas de la noche, ¿no? Y pues resulta que Yailin habla con él, parece que Yailin ya estaba un poco cansada porque ya supuestamente y aparentemente esta sería la tercera vez que la golpea. Y pues ella como que no quería seguir permitiendo este tipo de abusos y parece que le habló y le dijo, le mintió que estaba en Miami, pero mentira, ya estaba en República Dominicana y que cuándo se iban a ver y que chalala, chalala. Pues resulta que Yailin va y está grabando su nuevo disco y como unos delincuentes interrumpen en la grabación de Yailin, se meten al estudio y empiezan a golpear a Raimundo y Medio Mundo. Empiezan a golpear al productor que estaba haciendo la música de Yailin, dice que Tekashi empezó a golpear a Yailin y que empezaron a destruir todo el estudio y la verdad salieron huyendo. Y obviamente los productores parece que pusieron una denuncia con la policía de República Dominicana y no lo dejaron salir de la República Dominicana. Él fue, se escondió en un hotel y ahí vamos a ver aquí el momento en donde lo arrestan cuando lo sacan del hotel. Veamos este primer video. Ahí la gente como que celebraba, como que estaba... ¿Me escuchas? ¿Aló, me escuchas? Ok, ahí la gente como que celebraba, como que estaba contenta, como que la misma gente de República Dominicana pedían su arresto, presionaron para que fuera arrestado Tekashi 69. Y ahí tenemos la fotografía donde ya las autoridades de República Dominicana ya fue fichado oficialmente este tipo, la verdad. Qué asco de persona, es una basura, es, no sé, la verdad que lo veo este tipo y me da ganas de vomitar, la verdad que yo no entiendo cómo personas como estas, seres humanos como este, pueden ser tan bendecidos en la vida, tener tanto dinero, porque él se pudre en dinero, tiene todo el dinero del mundo, tiene aviones, tiene cadenas, tiene todo lo que te puedas imaginar, y cómo es que puede ser una persona tan vacía y tan insegura, sobre todo del grado de golpear a una mujer, ¿no? Pero obviamente aquí tenemos un segundo video donde se armó el zafarrancho, donde parece que él fue a declarar y donde él se dictaría sentencias y saldría en libertad bajo fianza. Veamos. Entonces, mira, mi querido Manuel, Yailin, la más viral, yo te lo he dicho aquí, no es santo de mi devoción y nunca lo va a ser,
porque ella es una mujer provocativa, sexy, es una mujer que tiene la apariencia de ser una, ya sabemos qué, no lo voy a decir por no faltar el respeto, pero ella, su aspecto, su apariencia lo dicta de esa manera, que cualquiera pensaría que es una, ya sabemos que no. Entonces, él sabía perfectamente bien a lo que se estaba metiendo con ella. O sea, ¿para qué tanto show? Yo no sé en qué momento se unen estas dos personas y hacen tanto escándalo. Y ahora aquí están las consecuencias, porque ella parece que lo quiere meter hasta refundir en la cárcel, porque parece que tiene pruebas de que sí la agredió fuertemente. Entonces, ella puso esto en su página de Instagram, mi querido Manuel. No sé si por favor me puedas ayudar a leerlo. Claro que sí, mi querido Ángel. Dice, normalmente no hago esto, pero estoy cansada de que la gente invente cosas sobre mí todo el tiempo. Estoy súper bien, enfocada, trabajando para mi hija, mi mamá y mis fans. No estoy separada ni estoy siendo abusada. Solo quiero trabajar en paz. A todas mis fanáticas, las quiero mucho y agradezco todo su amor y apoyo. Gracias por estar conmigo en todo momento. O sea que ella ahí niega de cierta manera porque parece que le tiene un miedo, un pavor. No sé si le tiene miedo al poder o al dinero que le pueda seguir dando este tipo, ¿no, mi querido Manuel? No sé qué opines tú, qué has investigado tú de esta noticia. Vamos, pueblo, opinen, por favor, qué opinan de esta controversia. Adelante, Manuelito. Mira, totalmente son, para mí son unos ridículos los dos. Son tal para cual definitivamente, porque esa Yailin a mí nunca, la verdad. Una vez como que me quiso conmover por ahí con unas cosas por ahí, pero la verdad es que no. Ella ya lo trae dentro de ella, es una malvada también, igual que el otro. Recordemos, mi querido Ángel, que el pandillero este, no sé cómo es, el Tecate 69, ya le habían dado también, había protagonizado un escándalo en uno de los baños porque le habían metido una arrastrada. Pero entonces ahora, con esos antecedentes y ahora esto, pues obviamente que nos da a pensar que son personas violentas que buscan problemas y violentar a otras personas física y verbalmente, ¿no? La verdad, qué show, qué payasos, qué ridículos. O sea, ahorita me quedé en shock con estos videos que nos acabas de presentar, todos gritando y, ay, no, Dios mío, qué escándalo total. Es el tipo de personas que no, definitivamente, ¿por qué no merecemos eso, mi querido Ángel? Ese tipo de personas no las queremos, por Dios. Mira nada más todo eso, mira qué horrible. Es, o sea, espeluznante se ve, eso es de dar risa totalmente. Y la Yailin, pues bueno, esa es una tiburona que al final del día tiene lo que tiene y porque lo merece y cosas así, ¿no? Entonces ella se merece un tipo como él y él se merece una tipa como esa, definitivamente. Así que qué ridículos y qué patéticos los dos, definitivamente. No he sabido nada más adicional, mi querido Ángel, pero seguramente en los próximos días vamos a empezar a tener más información de ellos porque pues veremos cómo va avanzando, ¿no?, esta denuncia que están haciendo estos empresarios. Sí, fuerte. Adelante, Manuelito. Mis amores, ¿quién va a ser la primera en mandarnos un super chat? Mis amores bellas, preciosas. A ver, ¿quién va a ser la number one, la número uno en mandarnos su primer super chat? Mis amores, aquí se los vamos a agradecer bastante con tamborazos y toda la cosa. Síganos apoyando, por favor, con los likes. Apóyenos muchísimo. Mientras, pues, vamos pasando, mi querido Ángel. ¿Ya estás bien? ¿Ya tosiste sabroso y todo? No, todavía no regresa, pero bueno, mientras tanto, dice Recho Chávez, se merecen uno al otro, justo lo que decía, dice León, dale, Merlina Centeno, ay, bueno, yo no quiero que se refiere a mí, Verónica Martínez, dice dedito arriba, gracias, Pina Rodríguez, ya aventó su primer super chat, nuestra querida Pina Rodríguez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de todo corazón, Pina Bella, gracias por tu super chat. Anímense las demás hermanas, ¿quién va a ser la segunda, tercera, cuarta, quinta? Pueden mandarnos desde $1, $2, lo que ustedes quieran, mis amores. Esto es para apoyarnos a nosotros en seguir en el crecimiento, obviamente,
del programa. Kirisha dice, llegando tarde, pero seguro, ya dejé mi like. Gracias. Y dice, asco de tipo, totalmente. Totalmente. Lisa Nicole dice, ya llegué, a ver qué show. A ver si nuestro querido Ángel ya se incorporó o si todavía no, pero... a ver, son las 4, 3, ok. Pues, ¿ustedes qué opinan, corazones? A ver, opinen sobre esto. ¿Qué es lo que piensan ustedes del Tekashi 69 y Yailin? La verdad es que aquí vamos a estar leyendo sus comentarios, ¿verdad? Respeto muchísimo sus opiniones, queridas viboronas, pero la verdad, les repito, yo a mí en lo personal no me gusta para nada. Creo que son personas conflictivas, tanto el Tekashi 69 como la Yailin, ¿no? Totalmente. Acuérdense que alguna vez por ahí a Karol G también, cuando iba saliendo de uno de sus conciertos, por ahí había algunas amigas tiburonas de la Yailin, en la cual supuesta y alegadamente, bueno, más supuesta y alegadamente que eran amigas de la Yailin esta, pero lo que sí fue un hecho y fue captado fue que le empezaron a aventar agua a Karol G, le aventaron con unas botellas de agua o cosas así. Entonces, ahí es donde te das cuenta realmente la clase de personas que son, que qué vergüenza. Y yo no entiendo cómo es que muchos medios de comunicación los persiguen. No los deberían de perseguir nunca. Deberían dejarlos así. No deberían de tomarlos en cuenta. Qué comportamientos tan, tan horribles, tan nefastos. Digo, pues igual que ellos, ¿no? Yo sí pienso que el Tekashi 69 necesita otra arrastrada, como la que le dieron en los baños, ¿se acuerdan? Como la que le dieron en los baños, ¿se acuerdan? Esa que le dieron una zangoloteada, pero bien buena. Pues a lo mejor así aprende a no andar de escandaloso y de buscapleitos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente no es legal. No es legal, mis amores, y eso se los digo para que lo sepan ustedes también. No es legal y no es permitido ir por el mundo, ¿no? Golpeando personas, agrediendo productores, agrediendo. No es legal. Entonces, no lo hagan, mis amores. Estos son unos nacos completamente, el Tekashi y la Yailin, ¿no? Entonces, pues al final del día, si le llegara a dar unos catorrazos el Tekashi 69, digo, bueno, pues la otra también, ¿verdad? Ahí bien que le gusta. Por eso hay un dicho que dice, para cada pie hay un zapato hecho a la medida, y obviamente entre ellos encontraron la medida perfecta, ¿no? Verónica Martínez por acá manda otro super chat, señor director, muchísimas gracias, Verónica Martínez, gracias, corazón, muchísimas gracias por tu super chat, gracias por apoyarnos, gracias por apoyar este programa, muchos, muchos thank yous, que Dios te bendiga, les dé muchísimo, muchísimo más, de verdad. Dice por ahí, León dice, dale tiempo, Manny, a Cruella, de que se reponga el tiempo que sea necesario. Ay, no. Cállate, porque lo más seguro es que estés escuchando. Dice Aileen. Ay, cómo me acuerdo de Aileen. Siempre que la veo me encanta, porque una vez Ángel se equivocó al leer el nombre y dijo, dice Alien Medrano, y yo, Aileen, no Alien. Bienvenida, Aileen, dice, se siente muy valiente el 69, sí, o sea, es que es bien broncudo, es bien picudo, le gusta andar aquí, le gusta andar ocasionando problemas por todos lados, pero acuérdense que para siempre va a haber, o sea, sí, ¿cómo les digo? Miren, si él se siente perro, ¿verdad? En sentido figurado, en la cuestión de que si él se siente valiente, se siente picudo, se siente que quiere ir a andar agrediendo personas por la vida y todo ese tipo de cosas, bueno, tarde que temprano va a salir otro más perro que tú, y entonces te va a poner en tu lugar. Por eso no es bueno en la vida andar ahí con ese tipo de cosas y con ese tipo de shows y de teatros. Oye, menos los que se supone que son artistas y que deben de dar un buen ejemplo. O sea, imagínate tremenda, tremenda ridiculez. Qué horror, la verdad.
Y lástima, porque la Yailin sí está muy bonita, o sea, hay que aceptarlo, corazones. La verdad, aunque la Yailin tenga errores, tenga esto, aparezca lo que parezca, lo que sea, la tipa es muy bonita, pero pues qué lástima, ¿no? Que no tenga modales, no tenga principios, no tenga valores, no tenga educación, sea muy, como le dijeron a Thalía en aquellos tiempos, me parece que el Raúl Velasco, pues que sea muy corrientota, ¿no? Definitivamente, porque así es como se deja ver, y más con esa famita que se está creando, pues nada, nada que ver. Antes de pasar con la siguiente nota, voy a leer otros, otros comentarios más. Dice Cortés, saludos a todos, y son muy inmaduros, pero algo que sí me gusta del Tekashi es que sí ayuda mucho a la gente, algo que muy pocos raperos hacen, pero igual no estuvo bien lo que hizo. Bueno, pues es que yo creo que ahí es donde se matan las buenas obras, no lo sé, no lo sé porque yo no soy Dios, yo no soy Jesucristo, yo no soy nadie de eso. Pero, pues, no sé, a lo mejor si pudiera opinar sobre eso y decir, bueno, pues, a lo mejor esas obras de caridad las matas no haciendo lo que haces, porque, les repito, no está padre ir agrediendo personas y no es legal tampoco. Entonces, vamos a ver qué sigue pasando en los próximos días, porque seguramente esto va a seguir, esto va a picar y se va a extender. Y seguramente esta misma semana vamos a empezar a tener más noticias sobre esta tremenda trifulca. La verdad, qué vergüenza. Y me da más vergüenza, más penita ajena por Yailin, porque Yailin es la que tiene, pues ya tiene una niña, ya es mamá, o sea, ya debería de estar como más centrada, más enfocada en otro tipo de cosas y no en estos ridículos que andan haciendo totalmente. ¡Qué horror! A ver, vamos a ver qué dicen por aquí, mis amores. Verónica, qué ciruela. Dice Teresa Rodríguez, saludos, Manny y Ángel, bienvenido a su programa El Precio de la Fama. Sí, pues ya se fue. Ya se fue de parranda nuestro querido Ángel. No, no es cierto. Porque luego cuando regrese, bueno, y sano me va a chingar, ¿verdad?